Continuamos con mucho más acá en la revista de Sol a Sol y en este momento vamos a presentarles la convocatoria del primer casting regional de Miss Nicaragua 2018. Adelante. El camino rumbo a la corona inició en la ciudad ganadera de Juigalpa. Siluetas y la organización de Miss Nicaragua realizó la primera preselección para conformar el grupo de jóvenes que participarán en Miss Nicaragua 2018. Nada mejor que empezar una jornada con un buen café, y no hay mejor lugar para disfrutarlo que en Coffee Break, una cafetería gourmet en donde es posible disfrutar de una gran variedad de cafés y deliciosas comidas. Es una cafetería que se ha dedicado a desarrollar un poco más el arte del café, y dar una experiencia más allá de una buena taza de café también. Está concentrada básicamente en elaborar bebidas, muchas de ellas a base de café, pero no solamente café, también ofertamos productos con gastronomía muy única nicaragüense, con desarrollo también de cocina de alta calidad. Tenemos churrascos, tenemos platillos fuertes, mariscos, pastas inclusive y ensaladas, que también hacen un menú muy diversificado y el cual está para todos los gustos, para todos los segmentos. El hotel sede del evento fue la hacienda Stick and White House Hotel, lugar en donde se hospedaron las jóvenes aspirantes a un puesto en el evento de belleza más importante del año. Este es un hotel que hemos creado en nuestro departamento para ofrecer a nuestros huéspedes de toda Nicaragua y del extranjero un ambiente acogedor. Queremos promover nuestra cultura de Chontales a todo el mundo y que conozcan pues Chontales y que disfruten del ambiente, de la naturaleza, de la tranquilidad que ofrece el hotel. Queremos agradecer a la organización Miss Nicaragua por tomarnos en cuenta. Este evento pues es algo especial para nosotros, que sea seleccionado Juigalpa, Chontales para el casting, ya que no son todos los departamentos. Para nosotros es una proyección y también pienso que es una manera de que muchas chicas bellas de nuestro departamento se animen a inscribirse al concurso. Una manera de promover también la belleza de la mujer chontaleña en el concurso de Miss Nicaragua. La hacienda Stick and White House Hotel ofrece habitaciones confortables y modernas. Asimismo, este hotel brinda una experiencia pura, relajante y cercana a la naturaleza. Para presentar un buen espectáculo, las precandidatas realizaron ensayos poniendo en práctica su pasarela y desenvolvimiento escénico. Carlos René Cruz fue el encargado de asesorar y preparar a las aspirantes. Los detalles y glamour del maquillaje y peinado estuvieron a cargo del ojo clínico del equipo de Juan Brenes e Instituto de Alta Peluquería. Realmente para la marca Juan Brenes Salón es un gran honor volver a estar otro año más y venir a Juigalpa en la primer selección, ¿verdad? Vamos a dar el todo por el todo, ya es mi 18 años trabajando con la organización de Miss Nicaragua y creo que esto viene en grande este año. El escenario minimalista pero moderno buscó resaltar un ambiente natural y elegante. Bueno, Delicateces Creaciones es una empresa de emprendedores de Chontales que hemos entrado aquí a la industria de los eventos y hemos querido preparar o patrocinar aquí para Miss Nicaragua un evento un poco moderno, con paredes inglesas. Hemos tratado de presentar a todo nuestro público un evento moderno, fresco, con las tendencias modernas de decoración. Después de este corte comercial, te mostramos todo lo que se vivió en la noche de pasarela de este especial Rumbo a la Corona Casting Regional Juigalpa.
Gracias por continuar con nosotros aquí en De Sol a Sol y tenemos una sorpresa. Sí, quiero presentarles esta bella sorpresa que nos acompaña hoy en nuestra revista De Sol a Sol. Cristiana Friccione nos visita. Bienvenida. Gracias, qué gusto tenerte, verdaderamente una gran sorpresa. Gracias. Y un honor tenerte, Cristiana Friccione, ¿verdad? Miss Nicaragua 2006, ya hace 11 años. Miss Nicaragua, ¿verdad? Ya hoy pues la tenemos en otra etapa, madre de dos preciosos hijos, uno de 8 meses y la niña de 2 años. Así es, la niña de 3 años y mi bebé de 8 meses. Qué precioso. Bueno, podemos ver, la verdad, toda una empresaria, influencer de belleza, una mujer que se ha venido destacando en los diferentes espacios y, bueno, además con tu tienda, ¿verdad, Cristiana Closet? Hoy la vemos también en la revista Primera Hora de Canal 2. La pedimos prestadita para traerla un momentito aquí. Así es. Qué gusto tenerte. Buenos días. Gracias, Aida. Yo muy contenta de estar aquí. Siempre ustedes me reciben con mucho cariño. Y la verdad es que sí, han pasado 11 años desde que fui coronada Miss Nicaragua. Parece que fue un abrir y cerrar de ojos porque siento que fue ayer. Una experiencia extraordinaria, una experiencia que marcó mi vida de una manera positiva, que me ayudó a crecer de muchas formas. Realmente yo considero que era bastante inmadura en ese entonces. Yo creo que a la edad, bueno, 22 años, ya estaba un poquito grandecita, porque usualmente son hasta más jóvenes, de 18 años que entran, ¿verdad? Pero sí, yo vivía como en una burbujita con mis papás, ¿verdad? Mis papás eran son y siguen siendo bien protectores, pero Miss Nicaragua me brindó la oportunidad de viajar, de conocer gente, de crecer de manera, de todas las formas posibles, ¿verdad? Y muy contenta realmente, muy contenta de esa experiencia. ¿Cómo vos aprovechaste? Tenías 22 años, si bien es cierto, pues decías, pero fuiste aprovechando esta plataforma de Miss Nicaragua también para irte abriendo espacio y luego ir obteniendo todo ese conocimiento y esas experiencias que hoy también están siendo fundamentales para el desarrollo, tanto profesional, pues en todas tus acciones, Cristian. Definitivamente que sí. Yo creo que cada quien o cada Miss Nicaragua en su año tiene la oportunidad de utilizar esa plataforma para lo que consideren, ¿verdad? Yo en lo personal pienso que la ocupé bastante, sí la exploté al máximo. Yo viví mi año de Miss Nicaragua a plenitud, me dediqué solo a Miss Nicaragua. Y eso no significa que algo sencillo, no. Solo a Miss Nicaragua significa una agenda bien apretada, muchos viajes, muchos concursos, muchas actividades también sociales en las que interactué, ¿verdad? Pero sí, realmente es una gran plataforma de que me abrió muchas puertas. Definitivamente que soy la persona que soy al día de hoy, en parte gracias a todos los cambios o toda la oportunidad que tuve siendo Miss Nicaragua. Y cada quien creo que la aprovecha a su forma. Si vos ves las diferentes Miss Nicaragua que han habido a lo largo de los años, unas deciden tomarlo de una manera más ligera, les gustó Miss Nicaragua, pero de pronto deciden quedarse más de un perfil un poco más bajo. A mí en lo personal me encantó. Creo que una oportunidad para uno desarrollarse. Yo estoy en el mundo de la moda, que me encanta la moda. Y realmente con mi tienda Cristiana's Closet, el ser Miss Nicaragua pues ya me dio un empuje, ¿verdad? Porque ya la gente ya me reconoce, ya sabe quién soy. Y entonces ya ven mi estilo, ya vengo aquí a la revista y ustedes me abren las puertas. Entonces sí hay mucha chance. Así es, un influencer que ha venido generando pues esa necesidad pues de venir y seguirte, de ver, bueno, esto es lo último, esto es lo que nos recomienda, esto es lo que nos propone. Entonces, además, ha sido representante de marcas muy importantes. Otra de las cosas también que pudiste lograr aprovechar muchísimo también en este caminar de Miss Nicaragua. Sí, fíjate que en eso de las redes sociales que estás mencionando, qué linda oportunidad de poder uno llegar a más personas, ¿verdad? A través de una plataforma como es las redes sociales. Yo, de hecho, diario posteo en mis redes sociales outfits, looks, tips. Creo que un poco en torno a mi estilo de vida, ¿verdad? A mí me gusta el deporte también, entonces hago cosas de deporte. Y sí, una oportunidad de que uno pueda compartir más de su interioridad o de su forma de ser con muchas personas. Y sí, sí ha sido muy lindo, ¿verdad? Tener bastantes seguidores en las redes sociales. De hecho, me pueden seguir como Cristiana Friccione. Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook también. Y pues muy lindo, la verdad. La organización de Miss Nicaragua también, Karen, no sé si me está viendo Karen Celeberti. Un abrazo. Un gran beso. Fue súper, yo estoy súper agradecida con ella y con toda la organización durante mi año. Eso es muy importante, tener el apoyo de una organización
organización y yo lo tuve completamente. Ella dejó a su familia por una semana o dos semanas, no me acuerdo cuánto fue, fue hace 11 años. Y me ayudó en mi entrenamiento, me acompañó en mi entrenamiento, hicimos gira de medio en los Estados Unidos. Realmente me ayudó a preparar mi maleta, mi vestuario y todo el equipo del Miss Nicaragua. Creo que eso es muy importante, tener a un equipo que te respalda, y definitivamente en el 2006 yo lo tuve. ¿Qué podrías ir recomendando para esta jovencita, ¿verdad?, que se están preparando de cara pues a ser una Miss Nicaragua? ¿Cómo podrían ellas aprovechar? Hay cosas que uno podría decir, bueno, ¿por qué no hice eso en ese momento? Entonces, ya con toda tu experiencia, ¿qué podrías recomendarles a todas estas jovencitas para que tengan en cuenta de que puedan aprovechar este momento? Fíjate que casualmente lo que acabas de decir, ¿por qué no hice eso en este momento? Hay tantas cosas que ahora yo veo hacia atrás y yo digo, wow, esto lo hubiera hecho de esta forma, sí. Esto... Claro, la experiencia, los años vividos, todo eso nos ayuda, ¿verdad?, a tomar mejores decisiones, pero ya el hubiese no existe. Entonces, si yo pudiera darle un consejo a todas esas jóvenes que nos están viendo y quieren ser Miss Nicaragua, es de que las oportunidades se presentan a veces una vez en la vida y uno tiene que estar preparado y listo para tomarlas y hacerlo de una manera correcta. Yo me preparé mucho para el Miss Nicaragua, me preparé mucho físicamente, me preparé mucho en mi oratoria porque me costaba mucho hablar en público. Yo sabía que eso era algo que definitivamente que lo tenía que hacer. Yo estaba segura de que eso era lo que yo quería hacer Miss Nicaragua. Entonces sí, trabajé mucho en las áreas que se me hacían difíciles. Entonces sí, mi recomendación es prepararse, estar listo para esa oportunidad, estar listo para tomarla, para salir victoriosa, para aprovechar los momentos. Y salir victoriosa no significa salir coronada, porque lamentablemente solo hay una persona que gana Miss Nicaragua, ¿verdad? Pero yo he tenido la oportunidad de ver a las jóvenes que concursan, y no necesariamente solo la que gana es la que sale así victoriosa, es. Sino que le abre puerta a todas las candidatas, le abre la oportunidad a todas las personas a tomar esos momentos. Entonces la oportunidad, es lo que quiero decir, es una vez en la vida se presentan, y usted, señorita, tiene que estar lista para ella. ¿Cómo se prepara? Se prepara físicamente, se prepara intelectualmente, emocionalmente. Emocionalmente la familia la tiene que apoyar mucho, porque realmente hay mucha presión, sobre todo a la edad que uno participa, y ahora con las redes sociales hay más presión todavía. Entonces sí, es importante que también cuenten con un apoyo de su alrededor, de sus amistades, de su familia. Excelente mensaje de aprovechar esa oportunidad que se nos presenta y estar segura de lo que queremos. Así es. Eso te llevó a tu victoria, o sea, vos luchabas por eso y a eso fuiste. ¿Y cómo aprovechaste tanto esa oportunidad que hoy estamos hablando con una gran empresaria, con una gran influencer de belleza, con una gran mujer, con una belleza también interior y una inteligencia también, y esta capacidad de poder transmitir palabra a las demás jovencitas que están preparándose para este concurso? Qué linda, ya me sonrojar, ando un poquito ronca, de hecho. Aquí también hemos estado afectaditos. ¿Verdad? El clima no ayuda. Sí. Pues realmente fue algo, un sueño de niña. Puede sonar sumamente cliché, pero así fue. Fue un sueño de niña. Fue algo que yo lo tenía plasmado de que yo quería y que quería hacer mi Nicaragua. Entonces, trabajar duro por él. Estuvo muy difícil mi año. Habían jóvenes, amigas mías todavía, ¿verdad? Gracias a Dios que mantenemos la amistad. Bien competitivo era mi año, pero gracias a Dios salí victoriosa, y luego simplemente enrumbándome, ¿verdad? Terminé mi estudio, los estudios son importantes, hay que estudiar, terminé mi estudio antes de mi Nicaragua, y luego ya ir viendo, ¿verdad?, dónde uno se quiere dirigir. A mí, como te digo, me gustó el tema de la moda, por eso monté mi tienda Cristiana's Closet, pero antes de eso también trabajé en diferentes empresas, ¿verdad?, porque no todo va surgiendo tan rápido, además que la madurez de uno. La televisión siempre me ha encantado. Entonces también tuve esa oportunidad de lograr entrar recientemente en televisión. Y ahora te cuento y quería compartir de que estoy tomando un curso de asesoría de imagen, porque sí me quiero especializar en ese tema en particular. Entonces ya estoy entrando ya más a estudiar nuevamente, porque sí me gusta todo el tema de la asesoría de imagen, del personal styling, de la colorimetría. Bueno, es todo un mundo muy lindo que va de la mano con mi tienda Cristiana's Closet. Y ahí estamos viendo modelos también de tu tienda. Así es, exactamente. Ahí estamos viendo ya las imágenes de
más o menos lo que los posts que yo hago en mis redes sociales, presentando colección nueva de Cristiana's Closet. Estamos activos. Y excelente, y activos en ese aprendizaje y conocimiento, que interesante también lo que mencionabas, o sea, no solo quedarse con los conocimientos que uno ya tiene adquiridos, sino seguir también innovando, alimentándose pues de todo lo nuevo que hay. Así es, definitivamente que es importante estudiar, hacer un estudio continuo siempre, porque hay mucho que aprender y no nos podemos quedar atrás, ¿verdad? Definitivamente, queremos felicitarte, agradecerte por tu asistencia aquí a la revista de Sol a Sol. Te esperamos pronto, y si te gusta la cocina, tenemos también el espacio para que nos acompañes, nos prepares. ¿Cuál es tu comida preferida? A ver, ¿qué te gusta hacer? ¿O el platillo que mejor te queda? Fíjate que la pregunta esa está bien difícil, pero te puedo decir cuál me gusta comerme, porque yo no cocino, Aida. Tenemos yo a nuestro no chef. Tenemos pero ahí está el chef que nos va a cocinar algo rico, ¿verdad? Ahí sí, vamos a dar el punto. Perfecto, perfecto, me parece genial. Aquí todos aprendemos. Vieras que a mí se me hace también difícil la cocina, pero con nuestro chef pues ya nos va él enseñando pues sus tácticas. Vamos a ir aprendiendo. Así es. Un consejo entonces nuevamente para nuestras jovencitas de parte de Cristiana Riccione, quien nos acompaña esta mañana, nos ha honrado con su visita. Gracias, Aida. Bueno, decirles las que están con la idea, con la cosquilla de participar en Miss Nicaragua, háganlo, háganlo. Es su oportunidad. Hay que prepararse de las formas, de las debilidades que uno tiene, ¿verdad? Para llegar fuerte a ese Miss Nicaragua, fuerte y seguro. Siempre la organización las puede orientar debidamente, porque muchas veces no sabemos cuáles son las áreas para prepararnos. Entonces, la organización te puede orientar, una linda experiencia, y pues se lo recomiendo a todas las que quieran participar, que lo hagan pronto. Tenemos una llamada, nos están diciendo de nuestros amigos, de nuestra audiencia, para vamos a dar paso a esa llamada. Y siempre esta jovencita, y muy interesante también esto de que busquen la información en la página web oficial de Miss Nicaragua. Tenemos entonces la llamada de Karen Celeberti. Sí, tenemos una llamada entonces aquí en el estudio. Karen Celeberti, buenos días. Buenos días, Karen. Hola, Karen. Bueno, parece que está, mientras tanto, ¿verdad? Nosotros tuvimos también recientemente una llamada, una conversación con Karen Celeberti, donde nos hablaba, ¿verdad?, de toda la parte de la organización de este gran evento. Mi belleza, mi fuerza, me encanta ese lema. Porque qué lindo, ¿verdad? Sí, me ha impactado muchísimo. Vemos que estos concursos de belleza cada vez van empoderando más a la mujer, pero de ese aspecto constructivo, edificante, positivo, que va, digamos, de la mano en ese desarrollo integral de la belleza de la mujer. Ya no solo verla como la parte estética, y esto ya hace muchos años que ha venido transformándose ante las nuevas necesidades que, por ejemplo, en Ecuador, lo que sucedió cuando las Misses llegaron y se presentaron al escenario y no dijeron sus medidas, sino que dijeron, digamos, la problemática de género que estaban sufriendo con la violencia de la mujer, los asesinatos. Entonces, estamos viendo que estos concursos de belleza también están siendo un espacio para que la mujer crezca integralmente. Así en todos es. Los aspectos. Para empoderar a la mujer, fíjate que eso es bonito, porque antes se enfocaba bastante, como bien dijiste, en la belleza física. En eso se enfocaban los concursos. No obstante, como yo siempre he dicho, para estar en un escenario, un traje de baño, se requiere más que una belleza física, sino que se requiere mucha seguridad. Hay muchas cualidades que una mujer tiene. Inclusive, siendo Miss Nicaragua, uno desarrolla diferentes proyectos sociales que de pronto no se enfocaba antes en enseñar ese lado de la Miss. Ahora sí, más que todo, se ha estado enfocando más en empoderar a la mujer, y me parece genial eso. Me encanta. Bueno, ahora sí, tenemos la llamada de Karen Celeberti. Buenos días, Karen. Hola, Karen. Hola, ¿qué tal, Aida? ¡Un gusto! Igualmente, buenos días a todos. Cristiana Bella, te adoro. Te quiero muchísimo. Buenos días. Primero, pues, quería decir que estamos viendo ahorita el programa y decirte, Cristiana, que gracias por decir gracias, ¿oíste? Vieras que me emociona verte ahí. Vieras, no, vos no sabes lo que significa para mí verte ahí diciendo eso. El año de nosotros fue intenso, intenso, porque además todo el mundo te ha amado desde siempre, y siempre fuiste bien determinada, bien constante,
como decías, estás jovencita y hay cosas que van pasando en la vida y que uno va aprendiendo con la experiencia. Pero pues lo ideal es, como vos ahora estás viviendo eso y lo has vivido, pues es importante el coaching que le puedas dar a las muchachas que se meten en el concurso, porque de eso se trata, de compartir lo que uno sabe, porque es la manera en que uno puede trascender. O sea, yo te invito a trascender, Cristiana, con lo que vos sabés, con la gente joven. Vos tenés una hija ahora, te podés imaginar lo que yo he sentido por todas ustedes a través de los años, parecido, hasta mis hijas me han reclamado. Quiero decirte que estoy orgullosísima de vos y de cada una de las nicaragüenses y de su éxito en las áreas en las que ellas estén, y de cada una de las candidatas. Algunas, como vos decís, nada tienen que ver en lo que hacen, pero las mujeres somos más que eso, somos más que la televisión, somos muchas cosas. Vos sos madre de familia, sos esposa, te gusta tener linda tu casa, te gusta tener, sos empresaria. Hay un montón de cosas que hacemos las mujeres. Eso también te invito a que lo publiques y lo hagas fuerte y le des fortaleza a todas las mujeres que te siguen. Un abrazo y un beso, Cristiana, con todo el amor del mundo, de siempre, de toda la vida, desde que te conozco. Oíste, gracias por TV, por ese... Mira que te estoy viendo en la cámara tan bella siempre, la gente te adora vos. Te adora la gente. Muchísimas gracias, Aida, oíste. Desde mi casa, pues, espero poder estar más tarde y ya, calmémonos. Yo soy Chile, ya, bye. Ay, qué emocionado, Karen, qué linda. Aquí te tendremos, claro que sí, las puertas abiertas. Karen Celeberti, directora de la de Miss Nicaragua, nos va a contar todos los detalles de cómo se han venido realizando los castings, la participación de todas las jovencitas, cómo va todos los preparativos. Estaremos también acompañados de Juan Brenes, también estilista oficial y profesional de Miss Nicaragua. Así que tendremos todos los detalles. Qué lindo ese cariño, ese aprecio, esa relación, esa gran amistad. Sí. O sea, precioso, pues, porque ha sido también ese acompañamiento ideal, perfecto para este crecimiento. Definitivamente que sí, Karen estuvo ahí conmigo, la organización de Miss Nicaragua, desde el inicio. Ella se volvió mi mamá ese año, mi tercera mamá, ¿verdad? Porque está la Virgen, está mi mamá y está la Karen, ¿verdad? Ese año ella me acompañó en todo, me asesoraba, me recomendaba, me sugería, me regañaba también, así, había un poco de todo, ¿verdad? Pero de una manera correcta, pues, de una manera positiva, y todo enfocado para ir a ese universo, todo enfocado para ir a ese concurso, pero siempre respetándome, respetándome como mujer, como persona, y mis decisiones también, porque ella me decía, mira, Cristiana, yo te recomiendo que haga esto, te debería de poner esto, pero bueno, ¿qué te quieres poner vos, verdad? Siempre ella me era bien permisible en ese sentido, porque sí hay muchas organizaciones que no lo son, ¿verdad? Hay que aclarar eso también. Ella mucho respetaba mi forma de ser y lo que hacía era orientarme, guiarme y aconsejarme de una manera correcta, que es muy importante, porque en ese año uno pasa por tantos cambios, es muy abrumante de pasar del perfil bajo a ser una figura pública a la edad que uno tiene, ¿verdad? De una manera bastante rápido. Entonces sí es muy importante tener a un equipo que te oriente y te guíe correctamente, y pues yo estoy muy agradecida con vos, Karen. Qué lindo. Y nosotros también agradecidos con todo lo que vos has representado para la belleza de la mujer en Nicaragua y en todos tus aspectos. Felicitarte por ser una mujer exitosa, emprendedora, una gran madre, una gran esposa, un gran ejemplo de mujer. Gracias. Para nuestro país. Gracias, qué linda. Qué belleza. Éxitos más éxitos, que gracias. Sabemos que lo tenés toda esa capacidad y sobre todo esa riqueza de venir y ser tan humilde, tan linda, tan tierna, de decir, bueno, necesitamos aprender más, necesitamos continuar aprovechando estos espacios, necesitamos estar preparados para esas oportunidades, estar consciente de que el ser humano tiene que estar en ese proceso de crecimiento. Así es, así que siempre. Te agradecemos por todos tus consejos. Ya saben, entonces, seguirte en tus redes sociales, así visitar es. Tu tienda para lucir tan bella como ella anda también. Gracias, 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 así es. Y bueno, y en otra ocasión la vamos a pedir prestadita también. En otra ocasión vamos a venir, ¿verdad, Eliezer, con un segmentito de moda aquí con ustedes? Bárbaro, excelente, muchísimas gracias. Bueno, más adelante les decíamos, tendremos aquí también en el estudio a Karen Celeberti y a nuestro estilista, a mi amigo Juan Brenes también, que nos estará hablando sobre todos los detalles de Miss Nicaragua. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí en De Sol a Sol.